¿Quién está detrás? ¿Quién estuvo detrás? ¿Por qué se atrevieron a hacer lo que hicieron? ¿Quién? De verdad, cuando uno se pregunta los porqués, miren, hay un investigador también allá, periodista de investigación, Andrés Durán, le dicen el chochólogo, que tiene información, tiene una apariencia peculiar, pero tiene una información muy interesante sobre las personas que fueron a la embajada a ejecutar la orden. Crítica en todos los sentidos. Hoy por hoy el país, digamos, no tiene una institucionalidad, carece de institucionalidad, y creo que a todos nos ha conmocionado lo que sucedió el fin de semana, el día viernes, y cómo persisten las hostilidades de parte del gobierno nacional. Así que creo que el escenario no es alentador. Por el contrario, creo que se vienen momentos más difíciles todavía para el país. La conflictividad sociopolítica va en ascenso. Hay actores que creo que el gobierno no está considerando dentro del análisis político, que es justamente la presencia de la CONAI y del movimiento indígena. Así que realmente el escenario es impredecible. Puede suceder cualquier cosa en nuestro país producto de las acciones de invasión del gobierno nacional a la Embajada Mexicana. Y acá en Quito la situación sigue caldeada, preocupada. Incluso hasta la mayoría de ciudadanos se siguen preguntando por qué razón el presidente de la República y la Policía Nacional dieron la orden de invadir la Embajada del hermano país de México. Correcto, vamos ahora sí con el tema central. Andrés Durán, ¿quiénes participaron en el asalto que se dio a la Embajada de México en Quito? ¿Cuál fue ese equipo policial que estuvo presente allí? Ojo con esa pregunta que responde Andrés, que es periodista de investigación. ¿Quiénes ejecutaron la orden de invadir? Miren ustedes el expediente que tienen estas joyitas que Andrés lo investiga. Y me parece que es un buen trabajo. Bien, yo creo que es importante que nosotros analicemos cómo se configura la materialidad de este tema, ¿no? Y ahí hay datos muy interesantes que yo quiero compartir con ustedes, mis queridos amigos. ¿Por qué razón? Porque ustedes fueron testigos de que equipos de la Policía Nacional invadieron armados con bazucas, metralletas, digamos, armamento de grueso calibre, se treparon a la embajada mexicana y prácticamente la invadieron. Yo me preguntaba, y en las imágenes se puede apreciar, cómo estos grupos, de alguna forma, ingresan alevosamente a esta institución mexicana. ¿Y por qué no cuentan con los distintivos? ¿Por qué están con pasamontañas? ¿Por qué están encapuchados? ¿Por qué razón ni siquiera, digamos, existió el protocolo de dar la cara para justamente ese secuestro que se da? Porque no hay otro término. Es un secuestro que se realizó en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué un secuestro? Porque ya se le había otorgado el asilo diplomático. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el marco, en el contexto de todo eso? Y uno se pregunta, ¿cuáles fueron los grupos tácticos que operaron en la materialidad de este delito? Y algunos dirán, no, pero es que están recibiendo órdenes. A ver, si tu jefe te dice, bótate del tercer piso o bótate de la punta de un rascacielos, no te vas a botar, pues. Hay algo en la Constitución que se llama cláusula de conciencia y está garantizada. Entonces, acá la complicidad, primero, del comandante general de la policía, el señor Zapata, y de todo el mando policial que estuvo inmerso en la orden que dio para que se invada la embajada mexicana, incluyendo también, obviamente, la ministra de gobierno, la señora Mónica Palencia. Entonces, ¿qué es lo que les propongo este día o el día de hoy, mis queridos amigos, mis queridos chochólogos? He realizado, digamos, una recopilación de testimonios de alto nivel de la misma fuerza policial que nos dieron algunas pistas alrededor de la intervención de la Policía Nacional a la embajada mexicana. Y realmente es causa mucha sorpresa. ¿Por qué razón? Porque específicamente operaron dos direcciones de la Policía Nacional en la invasión a la Embajada Mexicana. La primera, obviamente, la Dirección General de Inteligencia y la Dirección General de Operaciones. Dos instituciones que coludidas hicieron primero la recopilación de información, obviamente pinchar los teléfonos celulares, la intervención telefónica, las avanzadas de inteligencia para posteriormente alertar y fraguar todo este operativo. Esto ya estaba planificado. Por eso cuando uno analiza la militarización o los cordones policiales que se distribuyen alrededor de la embajada mexicana, uno puede ver la gradualidad con la que el gobierno de Daniel Noboa fue intensificando los operativos. Y acá tiene que dar explicaciones la Policía Nacional de por qué razón hicieron esas intervenciones, bajo qué criterios técnicos, y por qué de alguna forma esta planificación obedeció a una orden expresa del presidente de la República, de la ministra de Gobierno y de la canciller Sommerfeld. Ahora bien, estas unidades, como lo digo, sin una orden específica no se pueden movilizar.
Sin embargo, yo creo que es importante hacer una salvedad. Esto que les decía yo al comienzo, de si tu jefe te dice, bótate del rascacielos, tú no te vas a votar. O sea, vas a decir, a ver, señor presidente, y es lo que tuvo que haber realizado en su momento el comandante general de la policía. Señor presidente, discúlpeme, pero yo no puedo realizar una intervención de este tipo, porque violentamos todos los tratados internacionales, el convenio de Viena, el asilo diplomático de Caracas, etcétera. No podemos hacerlo. O en última instancia, decir, existía, por lo menos existía un análisis legal dentro de la institución policial, más allá de la orden que recibieron de la ministra y el presidente de la República. Digo, la Policía Nacional tiene una dirección jurídica. ¿Ya? La Policía Nacional tiene una dirección jurídica. Y fíjense ustedes la discrecionalidad con la que procede. ¿Por qué razón la discrecionalidad? Porque el parte policial de la entrega de Jorge Glass a la unidad de flagrancia le hacen firmar a un teniente de la policía que pertenece a la policía judicial, que no participó en dicho operativo. Entonces, ¿dónde están los responsables que primero coordinaron y dirigieron el operativo? Y los otros que son los responsables prácticos de la invasión a la Embajada de México. Eso es lo que tiene que preocuparnos, porque a la final, el parte policial, y un parte policial no es cualquier delito de cochino, mis queridos amigos, el parte policial termina siendo un elemento de convicción en medio de un proceso judicial, porque relata los hechos, relata la flagrancia, relata cómo sucedieron los hechos. Pero no es que Jorge Glass fue detenido en delito flagrante, ¿se entiende? Jorge Glass es secuestrado y llevado a flagrancia, y elaboran un parte y le hacen firmar a este teniente de la policía judicial la flagrancia de la entrega de Jorge Glass, no del operativo en sí mismo. ¿Se comprende? Entonces, fíjense la discrecionalidad con la que actuó la Policía Nacional. ¿Y cómo? Ciertos elementos, no toda la policía en su conjunto, ciertos elementos se prestan para este tipo de acciones que lo tienen hoy por hoy al Ecuador entero arrinconado a nivel internacional. Ya les voy a dar los nombres de las personas que están responsables, que son responsables del tema, y las conexiones que tienen estos sujetos con otros casos que han perturbado a toda la nación. A esto me refería, mis queridos alumnos digitales, cuando decía que no solamente había violado el marco jurídico internacional, las convenciones internacionales sobre tratados, sobre derechos humanos, sobre el asilo político o asilo diplomático, sobre la inviolabilidad o inmunidad de los recintos diplomáticos. Aquí este periodista, Andrés, está haciendo una descripción precisa de todas las tropelías, del atropello que le cometieron al mismo Jorge Glass. Es decir, incluso en Ecuador, el tema de la propiedad privada es sagrado. No pueden entrar, aunque México no fuera una misión diplomática, no podían haber entrado a propiedad privada y lo hicieron. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes participaron en el asalto a la Embajada de México? Chuchólogo, se va a llamar en la Comisión de Fiscalización a Mónica Palencia, también a la canciller Gabriela Sommerfeld, al ministro de Defensa. ¿Sería oportuno que la comisión también llamara a quienes lideraron el operativo? Pero por supuesto. O sea, cuando comparezca, el comandante general de la policía tiene que detallar quiénes se encargaron de todo este proceso. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Por qué dieron la orden? ¿Cuáles fueron las unidades tácticas? ¿Cuáles fueron las unidades técnicas? ¿Qué direcciones participaron de la Policía Nacional? Andrés, pero aquí hay una cosa, ¿no? Tanto, por ejemplo, Roberto Isurieta como Gabriela Sommerfeld han manifestado ya en varias ocasiones que fue una decisión propia del presidente de la República, que él la tomó y que va a asumir la responsabilidad. ¿Esto de una u otra manera les da la salvedad a los miembros, por ejemplo, de la policía que participaron en el hecho? Porque él es el comandante en jefe, ¿no? El presidente Daniel Noboa. A ver, vuelvo de todas formas a esta reflexión que hacía. ¿Cuál es la reflexión que yo establecía al inicio de mi intervención? Yo les decía, a ti, mi querida Carlita, a Jaime, a todos los oyentes que nos están sintonizando en este momento, no sea malito, de paso les pido, les solicito, compartan esta transmisión, denle like y apoyen a este medio de comunicación digital. ¿Qué les decía yo en concreto en relación a este tema? A ver, si a ti, tu jefe, tu comandante en jefe o la máxima autoridad te dice, oye, Andrés, necesito que por favor el día de mañana te botes de la punta de un rascacielos. Pero disculpe, presidente, yo no puedo botarme de la punta de un rascacielos, mi vida corre peligro. Bueno, entonces necesito que mates a una persona. No puedo hacerlo, porque yo me voy a involucrar en un delito. Esto que está compartiendo Andrés se llama objeción de conciencia. Y si la policía tiene también un cuerpo jurídico que les capacita para saber cuándo están violando una ley interna o una ley internacional, híjole, que, o sea, pone el dedo sobre la llaga. Y esto que comenta de
¿cuál es el historial de quienes se vieron implicados y de quienes debieran ser llevados a juicio político? Es muy importante, porque de eso se trata la rendición de cuentas. Miren ustedes ahora, ante la pregunta de quién está detrás de esto, me parece que hace un gran trabajo de reflexión. Que es quien lidera ese movimiento. Entonces ya, por ahí ya hay una unión, ¿no? Es que, Carlita, creo que es una conjetura, pero natural, ¿me entiendes? O sea, a ver, el presidente de la República opera con estos grupos cercanos a Patricio Carrizo. El movimiento construye, cambia su versión al respecto de las leyes de carácter económico urgente. El movimiento construye, presiona para ratificar su respaldo en la Asamblea Nacional a la fiscal general Diana Salazar. El movimiento construye, presiona y aplaude el accionar y el proceso de violencia y de invasión a la embajada mexicana en Ecuador. Y el movimiento construye, ha perifoneado todo este tiempo, cualquier cortina de humo que denigre la imagen del correísmo. Entonces creo que es elemental. Y adicionalmente, gente muy cercana al señor Patricio Carrizo, quien es el brazo derecho de María Paula en el Ecuador, y creo que no es novedad para nadie, es la que estuvo detrás del asalto a esta embajada extranjera mexicana en el Ecuador. Entonces díganme ustedes si el acuerdo no es pues entre el señor Daniel Noboa, el movimiento Construye y María Paula Romo. Por ahí hablan de una nueva mayoría en la Asamblea, hacer nuevos bloques, ya se empiezan pues a mover ahí las cosas. Chachólogo, pero para que entre a operar María Paula Romo, tiene que haber algo. No creo que se ponga las órdenes por decir voy a ayudarte. A ver, yo con esto no quiero decir que Romo está directamente en esto. Estamos haciendo efectuando conjeturas al respecto de la materialidad de la invasión de la policía a la embajada mexicana. Los vínculos, las secuencias dependientes, ¿de quién depende estos grupos? Bueno, en su momento teníamos a un edecán que trabajó directamente con Patricio Carrillo, ¿ya? Que estuvo al frente del GIR, ¿ya? Entonces, yo creo que lo elemental acá es ver con claridad que la línea más radical y fascistoide que tiene el país de la Policía Nacional estuvo detrás del operativo, ¿ya? Es esa misma línea que reprimió a los manifestantes en octubre de 2019. Es esa misma línea que reprimió a los manifestantes en junio de 2022. Es de esa misma línea que se ha pronunciado en contra de la represión y a favor de la represión. Y es de esa misma línea que terminó después secuestrando al líder del movimiento indígena de la CONAIE, Leonidas Issa. Entonces yo me pregunto, y aquí hay que pensar a la Policía Nacional también como un espacio de disputa, porque los generales manejan sus líneas, responden a intereses, y creo que el caso León de Troya evidenció el conflicto de interés, sobre todo con la señora conocida como la madrina, que quería ascensos y pretendía ascensos para unos y para otros. Chochólogo, quiere decir que Patricio Carrillo todavía tiene injerencia dentro de la policía. Pero por supuesto. Y fíjate, gracias a esa pregunta, porque actualmente les quiero detallar un poco cómo se configuran las piezas dentro de la institución policial. Actualmente, la DGI se encuentra en manos del coronel Fausto Patricio Íñiguez Sotomayor, hermano de Manuel Íñiguez, del general Manuel Íñiguez Sotomayor, quien fue en su momento el segundo al mando de la policía en el gobierno de Lasso. Ya, estuvo abajo de Salinas, abajito de Salinas. Salinas, quien responde a la línea de la señora María Paula Romo, con las diferencias que pudo haber tenido con Patricio Carrizo, pero responde a esa línea. ¿Cuál fue el papel que cumplió este señor Fausto Íñiguez en el gobierno de Lasso? Fue nada más y nada menos que el subsecretario de Migración, encargado de no entregar los movimientos migratorios de Danilo Carrera, Britan Hick, Lalangui y la estructura que es conocida por la propia Policía Nacional como la banda delictiva de los albaneses, en medio de juicio político. ¿Cuál era el justificativo? Que no puede entregar a la Asamblea Nacional datos personalísimos, cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente que el legislador podrá acceder incluso a información de carácter reservado, con la condición de que no se divulgue esa información. En este caso, los datos eran personales. Se quería establecer vínculos en los movimientos entre Carrera, Jica, Lalangui y toda la estructura delictiva de los albaneses. ¿Quién estuvo como subsecretario de Migración? El señor Fausto Íñiguez. ¿Quién es actualmente el director de la DGI? Ahora, chochólogo, ¿por qué tuvieron que recurrir a ese equipo de, podríamos decir, de élite de la policía para que participe justamente en el asalto a la embajada? Tal vez los otros no querían ir. No, a ver, en la práctica, lo que te dije, mi querido Jaime, no son más serviles. No sé si son más serviles, pero en la práctica hicieron firmar un policial a un teniente de la policía judicial. Es decir, para ponerlo en criollo, que en papel los manes no constan. Entonces es como si no fueran. Y hay que averiguar si realmente se elaboró el parte policial del asalto y la invasión a la embajada mexicana. Ahí está el desafío también de la propia Asamblea Nacional, que llama a comparecer. A ver, señor comandante general de la policía, por favor, si vas a entregar el parte policial del asalto a la embajada mexicana y detrás de los nombres y apellidos de los oficiales de la Policía Nacional que estuvieron presentes detrás de esa intervención. Pues ahí está la intervención de Andrés
periodista de investigación al que le dicen el chochólogo, muy, muy acertado. Me parece que les está dando bastante luz a quienes desde la Asamblea Nacional de Ecuador pretenden llevar a juicio político a las ministras encargadas de dar la orden o de materializar que esto se llevara como se llevó a cabo. Y me parece también que cuando retoma y le pone nombre con apellidos y toda la cosa a Fausto Patricio Íñiguez Sotomayor, el subsecretario de Migración de la Policía Nacional del Ecuador, tendrá que dar muchas explicaciones, porque este señor desde el año 2014 fue director nacional de Seguridad Penitenciaria y también coordinador de la Secretaría Nacional de Inteligencia y jefe de la Policía Judicial de Sucumbios. O sea, el tipo trae ahí una cola larga que le pisen, y bueno, pues Andrés el chochólogo lo ha puesto así. Ya. Porque, fíjate, ya acabamos a profundizar un poco. Sé que estamos contra el reloj, pero vamos a profundizar un poquito nada más. Finalmente, ¿quién habría dado la orden para que intervengan estos grupos tácticos? Se hagan los operativos después de las escuchas telefónicas, las interceptaciones y demás. El general Freddy Goyes Silva, quien se encuentra en la Dirección General de Operaciones. Y a él es el director nacional de operaciones. Es el general Freddy Goyes Silva. Les recuerdo, mis queridos chochólogos, porque a veces la memoria es frágil. Goyes es mencionado en cuatro ocasiones en el informe León de Troya del Frente Parlamentario. En medio de la disputa, o de las disputas, por los ascensos de los generales, lo que les decía hace un momento. Les voy a decir textualmente qué dice el informe. Con fecha 6 de agosto de 2021, mediante el informe técnico jurídico número 2021-103 CSG Policía Nacional, suscrito por el director de asesoría jurídica y el secretario del Consejo de Generales de la Policía Nacional a la época, se informó que los coroneles de la policía de la 54ª promoción de oficiales de línea han cumplido con los requisitos establecidos en el 94 del COESCOP. Por ende, fueron calificados como idóneos para su ascenso al grado de general del distrito de línea de los coroneles. Edwin Francisco Noguera Cosar, el esposo de la señora alias La Madrina, Pablo Efraín Ramírez Erazo, el general procesado en el caso Metástasis, Freddy Stanley Zarzosa Guerra, el actual director de investigaciones de la policía, y Freddy Omar Goyes Silva, la persona que da la orden para que se proceda con esta invasión. Miren qué importante lo que nos dice el periodista Andrés Durán. Este programa de ellos, de Ecuador Informa, no tiene desperdicio. Si nosotros vamos a conocer la cara de estos cobardes que se tapaban la cara para que no se les identificara, aquí tienen al señor Freddy Omar Goyes Silva, quien es la persona a la que se está refiriendo el periodista Andrés Durán, director nacional de Policía Judicial, que es quien dice es el encargado de ejecutar esta orden. No me crean a mí. Vamos a ver directamente lo que nos dice sobre él Andrés Durán. 54ª promoción de oficiales de línea. Han cumplido con los requisitos establecidos en el 94 del COESCOP. Por ende, fueron calificados como idóneos para su ascenso al grado de general del distrito de línea de los coroneles. Edwin Francisco Noguera Cosar, el esposo de la señora alias La Madrina, Pablo Efraín Ramírez Erazo, el general procesado en el caso Metástasis, Freddy Stanley Zarzosa Guerra, el actual director de investigaciones de la policía, y Freddy Omar Goyes Silva, la persona que da la orden para que se proceda con esta invasión, este asalto a la embajada mexicana. A esas personas, con fecha del 23 de agosto, mediante decreto ejecutivo 173, emitido por Guillermo Lasso, se les asciende al grado de general. Esas son las personas a las que se refiere el periodista Andrés Durán: Edwin Francisco Noguera Cosar, Pablo Efraín Ramírez Erazo, Freddy Stalin Zarzosa Guerra y Freddy Omar Goyes Silva. Este es el sitio web de la policía. Y si él tiene razón, si sus deducciones son correctas, me parece que los muchos gramos de paja son las que están detrás del asalto a la embajada mexicana. Específicamente, ya lo escucharon. Tanto el gobierno mexicano tiene los nombres como los asambleístas de Revolución Ciudadana que van a llevar a cabo juicios políticos al respecto. Increíble, ¿no? El señor Goyes. Pero fíjense ustedes, Noguera, esposo de La Madrina, Ramírez, involucrado en el caso Metástasis, Zarzosa, actual director de investigaciones, y Goyes, el que daría la orden al respecto de eso, al respecto de la invasión. Pero la cosa no queda aquí, continúa, mis queridos chocholos, aquí viene lo perturbador, para que ustedes tengan claro el panorama de cómo el gobierno de Noboa y la ministra Palencia sigue operando con esta mafia generalesa, la que se denunció por haber ocultado el informe León de Troya,
con beneplácito del presidente, del expresidente de la República, Guillermo Lasso. Ustedes deben recordar lo que sucedió el 23 de septiembre de 2022, durante las declaraciones de Guillermo Lasso. Ese día, Lasso dispuso la desvinculación de las filas policiales a los señores Giovanni Ponce Parra y Freddy Goyes Silva, quien dio la orden para el asalto y la invasión a la embajada mexicana. ¿Qué pasa con esto? Se pide la desvinculación de estos policías por el caso de María Belén Bernal. Pese a esta disposición presidencial ampliamente difundida en los medios de comunicación, fue reversada por el propio presidente de la República. ¿Por favor? El presidente de la República reculó. Nunca desvinculó a Freddy Goyes de la Policía Nacional. O sea, nos referimos a Guillermo Lasso. O sea, ellos mandaban ahí este chocholo. Perdón. Ellos hacían lo que querían, mandaban. Totalmente. Por encima del presidente. Pues ya vemos lo que dice este señor Freddy Goyes Silva. Es en gran medida quien ejecutó materialmente la violación de la inmunidad diplomática mexicana y literalmente, nos dice el periodista Andrés Durán, ni siquiera tuvo objeción de conciencia, pero ya traía su perfil oscuro desde la época de Guillermo Lasso, el presidente que se tuvo que ir, que ya no pudo acabar su mandato por tan mal desempeño.